Hola, hola. Se me ha ocurrido hacer así un live improvisado mientras estaba aquí probando una herramienta para hacer lives a la vez. Y si queréis, pues hablamos un rato, me preguntáis sobre... ¡Ay, qué bueno! Hola, Carolita. Si queréis, podemos hablar de los temas que toco aquí en el canal de TikTok, emprendimiento, networking, mentalidad de éxito. Así que si me queréis hacer alguna pregunta, aprovechamos mientras yo estoy aquí intentando retransmitir con otra herramienta, ¿os parece? Y contadme también qué os parece el canal, si os sirven mis vídeos y demás, ¿vale? A ver, necesito un consejo, me dicen por aquí. A ver, si yo te puedo ayudar, encantada. Llevo 9 meses separada, pero volví a hablar con mi marido. Me gusta ver tus vídeos. Gracias, Carolita. Y quiere volver. Da igual lo que quiera él, ¿qué quieres tú? Si esto es lo importante, porque siempre ponemos el foco en el otro de, es que quiere volver, pero mira a ver tú lo que tú quieres, que tú eres lo importante, tú eres la protagonista de tu película, la directora de tu película, entonces elige qué quieres. Carolita, ¿te está ayudando mis vídeos? Qué bueno. Es importante cuando hagáis una pregunta, porfa, ponerla toda en un párrafo, porque si no tengo que leer un montón y todas las preguntas a la vez, ¿vale? Venga. Qué bueno. Venga, preguntas concretas y yo de mil amores. Os ayudo sobre emprendimiento, sobre networking, sobre mentalidad de éxito, sobre atraer amor. Ah, no deja escribir mucho, vale. Vale. Bueno, y me interesa mucho saber si os sirve todo lo que voy publicando en el canal y demás. Muchas gracias por darme las gracias por mis vídeos. De verdad lo agradezco un montón porque es un trabajo que lo hago de mil amores porque me encanta, pero... Es trabajito, ¿eh? Qué bueno que os sirva, de verdad. Venga, preguntas, dudas que yo os pueda ayudar o lo que queréis comentar que yo os pueda ayudar. ¿Cómo tratar el desapego emocional? ¿Pero por qué os queréis desapegar emocionalmente? O sea, nos han vendido que tenemos que estar desapegados, ser individual, o sea, independientes y no sentir nada. Bienvenido al mundo del ser humano. Mientras seas ser humano, te vas a apegar porque el apego hace que se creen relaciones entre amigos, entre familiares, entre ligues, entre amores, ¿vale? Entonces, por favor, no, esto de voy a quitar el apego, no, es imposible, ¿vale? Entonces, cuando nos apegamos mucho, cuando tenemos un apego, bueno, pues ansioso o evitativo, bueno, pues entonces hay que trabajarlo, mirar esto de dónde viene, mirar las sombras, pero así yo no lo puedo contar. Cuando me escribís aquí, cuando me escribís en experiencia, barra baja, en experienciar ama. Yo no puedo hacer una sesión o solucionaros el desapego así. O sea, os puedo ayudar aquí en lo que pueda, pero es que necesitamos sesiones individuales, ¿vale? Para ayudaros en esto y trabajarlo a fondo. Tengo 54 y él 38. Yo me he enamorado, él no. ¿Qué hago? Vuelvo a leer la pregunta. Yo me he enamorado, él no. Él te ha dicho que no. ¿Qué haces? No quedar con él, intentar no pensar en él, y cómo no pensar en él, te haces una listita de cosas que no te gustan porque lo estás idealizando y entonces como es maravilloso, dices, ¿por qué no me quiere? Si no te quiere, te está diciendo un no, te está rechazando. Si tú no te vas de ahí, la que te rechazas eres tú. Así que bienvenido al mundo de la responsabilidad y dejar el victimismo. ¿Vale? A todos nos cuesta, ¿eh? A todos nos cuesta. Esto hay que trabajar. Y hay que trabajar esto. En la vida, lo único que hay que controlar es el pensamiento. Porque a través del pensamiento nos ponemos las gafas rosas o las negras y lo vemos todo muy chungo. Así que te animo a que te pongas las gafas rosas, que medites, que empieces a hacer afirmaciones positivas, que te conozcas, que trabajes en tu autoestima, que te valores, un montón de cosas que trabajamos en mis programas. ¿Cómo empezar a quererse uno mismo? Mimándose, dándose abrazos, dándose amor, mirándose al espejo y diciendo, estás estupenda, bella.
y podemos mirar todas las arrugas y todas las canas, podemos decir, ostras, pues tengo unos ojos bonitos, ostras, pues mira, qué bien me quedan estos pendientes. Empezar a hablarse bonito. Michelle, pero si eres Michelle, si yo te conozco, si soy la hija de Carmen y Paco. Claro, soy de la Liana, evidentemente, soy la hija de Carmen y Paco, Michelle. El problema es el apegarse de quien no te valora. Eso es lo que hay que trabajar, evidentemente. Nos apegamos porque idealizamos, porque decimos, esa persona es la perfecta. Somos 8.000 millones de personas en este planeta. ¿Sabéis la cantidad de personas que hay para ti? Es que es brutal. Hay que empezar a vivir en la abundancia, no en la escasez. Muchas gracias por las cosas bonitas que me decís, de verdad. Es verdad, yo estoy enamorada y adoro, pero lo veo que no te quiso. Pues ya está, donde no te quieren, vete, ya está. Y recuerda lo bonito y lo vivido y gracias, gracias, pero ya está. Muchas gracias. Ay, Extremadura, qué bonito. ¿Cómo sabes que no te valora? Escúchate. Estamos tan desconectados de nosotros que no nos escuchamos. Mira, cuando una persona con la que te estás relacionando, pero esto sirve para ligues, para amigos y para todo. Cuando estás relacionándote con una persona y esa persona te hace sentir segura, alegre, que puedes ser como tú eres porque no se va a asustar si te ríes con risa de caballo o si empiezas a saltar y bailar cuando te encanta una canción o eres más tímida y necesitas más tiempo para hablar, ¿vale? Si tú sientes eso, estás en el sitio adecuado. Si tú sientes ansiedad, que tienes que encajar, que cuando haces algo esa persona te dice, ay, ¿por qué haces eso? Ay, ¿por qué hablas con desconocidos? Ahí no tienes que estar. Nos tenemos que atender, nos tenemos que... O sea, la naturaleza normal de nosotros es que nos tenemos que sentir bien. Cuando te sientes mal, es que algo ahí hay que volver a cuadrar o reaprender, ¿vale? He intentado de todo con mi esposo ya y no se puede después de casi. Mira, hay una cosa muy importante. Cuando queremos volver con un ex, es fantástico. Vuelve. Pero si tú y la otra persona no habéis hecho un trabajo de crecimiento, de ir a terapia, de ir a un psicólogo, de trabajar X por lo que no funcionaba, lo siento, vas a repetir lo mismo. Es que es así. Es decir, si tú haces un guisado con los mismos tiempos y los mismos ingredientes, te va a salir igual. Si le cambias la composición del guisado, pues te va a salir más rico, más chungo o más esto. Entonces, esto aplica a todo, ¿vale? A ver, he encontrado un hombre que en la primera cita me ha regalado flores. Vino, cocina, ¿dónde está el truco? Es que lo normal es eso. Lo normal es que tú tengas ganas de regalar a otra persona porque es majísimo. Y el hombre, que es más proveedor en general, cuando digo hombre, es la parte masculina, ¿eh? Que hay muchas mujeres que tenemos, podemos tener parte masculina y también somos proveedoras, ¿vale? Y te quiere llevar flores, y te quiere cocinar, y te quiere pues, llevar un vino. Bienvenida a abundancia. La vida es abundante, pero nos hemos... Por la sociedad, porque quien ve mucho la tele de violaciones, el COVID, el no sé qué, nos están reprogramando sin que nos demos cuenta para desconfiar incluso de nosotros mismos. Y yo desde este canal te digo que tú vales un montón y que brillas un montón y que no van a parar de caerte regalos. Pero para que no paren de caerte regalos, primero tú tienes que dar a la vida regalos, ser agradecido y juntarte con gente que te valore quién eres, ¿vale? No hay truco. Lo normal es ser guay, ¿vale? Y quien no es guay, porque pues, algo le habrá pasado que no le permitirá ser guay. Me he planteado el divorcio. Bueno, cuesta encontrar esa persona. Cuesta encontrar esa persona. Lo bueno siempre cuesta. Te puedes conformar con el primero que venga, como hace mucha gente, ¿no?
Pero si quieres uno bueno, que tenga tus imprescindibles, como un vídeo que he hecho, pues claro que cuesta. Y está bien para apreciarlo cuando llega. Yo no estoy enamorada de mi marido, pero soy incapaz de dejarlo. Estás en tu zona de confort. La zona de confort es esa zona donde tú estás calentita, pisando mierdecita, y tú sabes que no es para ti, pero dices, ostras, es que salir de aquí va a suponer frío, va a suponer que a lo mejor me dicen que no, va a suponer que a lo mejor me rechazan, va a suponer un riesgo. Entonces prefiero quedarme aquí y no vivir. Pero ¿sabéis qué? Al final la vida se acabe mañana, se acabe dentro de 10 años, se acabe cuando sea. Es lo que cuando miras atrás dices, me lo he pasado pipa. Es que lo he disfrutado, he vivido, me he arriesgado, he hecho cosas pues que es así, que es así, que he vivido. Entonces, tú decides si quieres quedarte ahí, tu zona de confort, o quieres vivir y disfrutar y sentir cosas nuevas. Soy de dar muchos regalos, qué bueno. Ay, qué guay. Es que es genial, ¿verdad? Tengo carencias por sentir que regalar me haga feliz. No entiendo muy bien esa frase. Me gustan mucho tus vídeos. Muchas gracias por decirme, de verdad, que os gustan en mis vídeos. De verdad, decidme si... O sea, mi propósito es que os sirvan, que os despierten, que os haga un clic, que os hagan más felices, no sé, que os aporte algo, que de repente os hagáis una pregunta y digáis, ostras, que puedo hacer las cosas diferentes, no como me han dicho que lo tengo que hacer. Qué bueno. Tengo problemas de ansiedad y mi ex me dejó por esos altibajos míos. ¿Puedo ser tóxica por eso? Sí. Sí. Las relaciones se basan en qué haces sentir al otro. Y el otro puede ser que te quiera un montón y te quiera cuidar, pero cuando trata de cuidarte y no hay solución, ¿vale? Pues evidentemente la otra persona se tiene que cuidar y entonces se tiene que ir de ahí. Tu función ahora, lo que te está diciendo el universo, Dios, la fuente, como tú lo quieras llamar, es esta persona se ha ido, a pesar de quererte, para despertarte y decir, tengo que buscar una solución a este problema de ansiedad, ¿vale? Normalmente la ansiedad es porque te crea una angustia brutal todos los pensamientos del futuro de no controlar. La depresión suele ser por el pasado, una tristeza muy, muy heavy, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema de ansiedad, de depresión, de problema con la alimentación, con lo que sea, si tu foco está en encontrar una solución, la encontrarás. Buscarás terapeutas, buscarás ayuda a la seguridad social, buscarás donde sea para solucionar esto. ¿Vale? Y es muy difícil porque la ansiedad evidentemente tiene unos altibajos brutales. Entonces, te animo a que después de esa alarma vital que te ha entrado, de ostras, me han dejado, de tal, que digas por mis narices que salgo de aquí. Y la manera de salir de aquí es buscar, buscar. Y en esa búsqueda encontrarás. Pero te tienes que comprometer contigo misma a encontrar esa solución. Y eso nos sirve a todos, ¿eh? Para todo, ¿eh? O sea, si yo no tengo suficiente amor, mira a ver cómo me puedo formar para, oye, algo está fallando porque repito el mismo patrón. Si yo no tengo dinero, oye, ¿por qué yo no tengo dinero? Si hay muchísimo dinero en este planeta, más del que el que nos podemos imaginar, pues habrá que buscar hasta que encuentres. Se me están acumulando las preguntas, no me puedo enrollar, chicos. Voy a ver por dónde me he quedado. Ay, madre mía. Venga. Muchas gracias por lo que me decís, de verdad. ¿Cómo se puede conocer gente en tiempo de COVID? Tienes las aplicaciones de ligar. Aquí en Madrid o en España hay una aplicación que se llama Meetup, pues que cumple todas las medidas de seguridad y puedes esto. Se están empezando a hacer eventos de poquita gente. No sé, Zoom está a la orden del día. En TikTok, podéis ligar en TikTok. Si alguien os gusta, yo de vez en cuando hago una ronda, si queréis ahora hago una y así, ahora cuando acabemos, venga, a ver si me acuerdo, me lo voy a apuntar, y hacemos una ronda de ligues donde os digo, a ver chicos, vamos a ligar, ponéis vuestro Instagram, ponéis que os gusta y entre vosotros interconectáis, pero eso sí, hay que salir de la zona de confort, interactuar con uno que te guste y demás, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo se puede ligar?
Pues no teniendo miedo, ¿vale? No nos podemos poner en una burbuja y para el ser humano es súper importante el contacto, los abrazos, los cariños. Ya sé que hay mucho miedo, que hay que tener cuidado y demás, sí, todo esto ya me lo sé. Pero cuidado con priorizar la seguridad respecto a la salud, ¿vale? Porque tenemos que interactuar. A ver, vamos a ver, esperar que me he quedado. No os puedo decir cuando tengo mis directos porque hoy lo he improvisado. Debería poner un día. Prometo poner un día y publicarlo, ¿vale? Pero es que justo estaba probando ahora una aplicación para hacer directos a la vez en Instagram y en TikTok, ¿vale? Es que he tenido comida con amigas, me he venido corriendo porque tenía una entrevista ahora con Perú y he dicho, ostras, hasta. Luego he quedado con una amiga brasileña y entonces he dicho, ostras, tengo una. Venga, voy a ver quién se apunta, ¿no? Y es guay que estéis aquí. Me encanta. Venga, voy a ver por dónde me he quedado. Te encantan mis pendientes, son de esfera. A mí me ayudas mucho, das seguridad, muchas gracias. La primera vez que te escucho y me ha encantado. Soy guay y atraigo a gente guay. O sea que muchos de los que estáis aquí o todos sois guays. Seguro, seguro. Es que a mí no paran de caerme regalos, ¿vale? Esto os lo tenéis que repetir mogollón, no paran de caerme regalos. Y regalos es un día soleado. Regalos es que podemos mover los brazos, que podemos andar, que podemos comer lo que queramos, que. Es que tenemos tantos regalos a lo largo de nuestra vida. Venga, que me pierdo. ¿Cómo se puede? Vale, me encanta tu trabajo, que estés aquí, me ayuda en mi camino. Muchas gracias. Te escuché dos veces. Y se me activó un tip. Cuéntamelo, ¿qué se te ha activado? ¿Qué te ha pasado? Por favor, contadme. ¿Qué se os pasa por la cabeza? ¿Algo positivo que os haya pasado gracias a alguno de mis vídeos? Hay personas que se han enamorado. Hay gente que han cambiado de vida. Mi marido se está haciendo mayor. Me da mucha pena de dejarlo. Pero no puedo más. Ostras. Nos tenemos que cuidar mucho a nosotros y a los que queremos, ¿eh? La primera vez que te escucho, vale, esto ya lo he leído, a mí me ayudas mucho, me siento como has comentado, no ser yo misma con mi familia política, con él no, ¿qué puedo hacer? No ser yo misma con mi familia política, con él no. Bueno, mientras puedes ser con tu pareja como tú eres, a la familia política que le den morcillas, ¿no? Mira, yo cuando con el padre de mis hijas, tiene una familia maravillosa, no, lo siguiente, o sea. Así de comérsela. Y mi suegra me sigue mandando filetes empanados y no puedo estar más agradecida. De verdad, toda la familia increíble. Pero mi forma de hacer, mis hábitos, en un determinado momento ya no congeniaban con la forma de hacer de mi familia política. Entonces yo decidí que los domingos no iba a comer. Entonces ese ratito, el padre de mis hijas iba a mis hijas y se iban ellos a comer y yo tenía una tarde para mí. Entonces, por favor. No sigáis el camino que la sociedad y el sistema os dice que tenéis que hacer, tenéis que encajar para. No, saliros del rebaño, sacar esa parte salvaje un poquito y decir, es que a mí me viene de maravilla esta tarde para ponerme la mascarilla, para hablar con tal amiga, para hacer ejercicio, para leerme ese libro que tengo tantísimas ganas de eso, para meterme en la bañera con 2 kilos de sal y ponerme musiquita y cuidarme y montarme ahí mi spa casero, ¿vale? A ver. Espera que me pierdo. Venga. Uf, ya se me ha ido. A ver. Venga. ¿Cómo ayudar a una persona que tiende a ser negativa? No puede ser ayudada quien no quiere ser ayudado. Paremos de querer salvar a la gente. No, no. Quien quiera ser negativo, tú le puedes decir: mira, cuando estoy contigo, siento que no tengo tanta positividad como me gustaría. Y ya está, tú le das el comunicado y luego lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona. La vida se ve dependiendo cómo pensemos y cuando estamos con una persona que no para de quejarse, que no para de criticar,
que no para de nada le parece bien. Somos al final el resultado de las personas con las que estamos y se nos pega. Y ya es bastante difícil en la vida estar equilibrado, con paz mental y demás, como para encima tratar de salvar a alguien que está en plan negativo, sin positividad. Es imposible que tengamos salud, que consigamos grandes cosas, que pensemos en nuestros sueños, porque la negatividad lo que hace es estar en el otro no me da, porque hace eso, fíjate, ha hecho esto, suponer un desastre. Entonces, por favor, esto clarísimo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, cada uno tenemos que ser responsables, no víctimas, y cada uno que espabile, pero sí, cuida con quién te relacionas. Y esto sirve también para familia, para amigos, para pareja, lo siento. Tips para superar la dependencia emocional. Lo acabo de decir arriba. ¿Por qué queréis quitaros la dependencia emocional? La dependencia emocional es innato del ser humano para crear relaciones, para crear unión, ¿vale? Otra cosa es cuando tenemos esa dependencia enfermiza y demás. Entonces hay que mirar un montón de cosas. Tu autoestima, cómo te ves, tus heridas, herida de rechazo, de abandono, de humillación, un montón de cosas, tu tipo de apego, y esto lo tenemos que trabajar, vamos, en las sesiones individuales que tenéis aquí el link si queréis, ¿vale? No tengo pareja en estos momentos. ¿Por qué mi pareja no quiere hablar de su infidelidad? Porque quiere hacer avestruz. Si tú lo necesitas, pues entonces le dices, mira, yo lo necesito hablar y que para que yo pueda curar esto y entender un poco, entre otras, porque a lo mejor tú has sido infiel porque yo he hecho algo que tú esperabas o no esperabas, o además, o yo me he distanciado de ti porque tú has hecho algo que yo esperaba y no lo has hecho. Hay que hablar. La comunicación en las relaciones, pero la comunicación no violenta. Esto lo digo un montón en mis cursos. Desde el punto de vista de, oye, yo siento que no tú eres un cabrón o tú lo has hecho mal, sino yo siento que si no hablo sobre este tema, sobre este hecho, no voy a poder perdonarte. Te pediría, por favor, media horita para que lo hablemos o una hora para que yo me quede tranquila. Voy a intentar estar tranquila, espero que tú también, que me contestes desde el amor y la sinceridad para tratar de superar esto. Pero no puede decidir, o sea, no puede decidir una persona unilateralmente, de esto no se habla, cuando él pues ha hecho eso, ¿no? Si a ti te duele y lo necesitas hablar, lo hablas. ¿Que no lo habla? Entonces decides qué haces. A lo mejor no quieres estar ahí. Una persona que no puedes hablar. ¿Qué harías si tu pareja no quiere perderte, pero ya no te quiere? ¿Me voy? ¿Me quedo? Chicos y chicas, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer. Sois conscientes, ¿verdad? Tenéis que ser vosotros valientes y responsables. Yo voy a tener mi opinión, dependiendo de mis experiencias, de los libros que me he leído, de las amistades que he tenido, de lo que yo aspiro, ¿vale? Pero yo no os puedo decir, ¿te quedas? No, vete. No, es que no puedo hacer eso. No sería justo. Y además, yo puedo saber mucho de mentalidad de éxito, pero yo estoy aquí para despertaros a vosotros, para que lideréis vosotros vuestra vida. Entonces yo no estoy por encima para decir, sí, haz esto, haz lo otro. No, entre otras porque mi opinión no tiene ninguna importancia. La opinión que tiene importancia es la vuestra. Entonces todo lo que estoy diciendo ahora, no me creáis. O sí, ¿vale? Pero la realidad es como la vemos. Entonces yo estoy aquí información para que os haga clic, 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 clic y vosotros después lideréis vuestra vida. Ese es mi objetivo. ¿Siempre hay un espejo delante de mí? Sí, siempre. ¿Se puede ligar en TikTok? Sí, claro que se puede ligar en TikTok. Se puede ligar en todos los sitios. Ligar es crear una relación de conexión, ¿vale? A través de las conversaciones escritas o habladas. Y ligar, puedes ligar hasta con la abuelita que está pasando el paso de peatones. Le dices, ¿le cojo la bolsa? Esto es ligar, porque estás creando una conexión. Luego, esa conexión puede llevar a una amistad, puede llevar a una relación, puede llevar a una boda, o puede llevar a lo que sea, pero deberíamos ligar. Yo ahora estoy ligando con vosotros. Vengo de una entrevista, tengo mi mejor esto, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque las relaciones
no van de lo que nosotros contamos, sino de cómo os hago sentir a cada uno de vosotros. Y mi objetivo ahora es haceros sentir muy bien, que penséis un montón de cosas, que se activen un montón de cosas para que lideréis vuestra vida. Entonces, yo estoy ligando con vosotros, mirad los ojos como los tengo, brillantes, porque estoy feliz, es mi propósito también. O sea, yo trabajo en una cosa que me encanta y me da igual un sábado conectarme para daros un montón de información, ¿vale? Así que ligar sin parar, ser vuestra mejor versión, dándolo todo con un montón de amor y demás. A mí la gente cuando me dice, pero eres siempre happy, digo, no, tengo muy mala leche también, pero cuesta, ¿no? Pero yo confío así, a manos abiertas, yo os estoy dando un montón, pues esto sería una sesión de mis mentorías grupales, que bueno, que cuestan 300 euros, pero yo os lo doy aquí de mil amores, pues ya está, un regalo que os acaba de caer, ¿no? Y lo doy de mil amores, porque yo mientras no se demuestre lo contrario, yo doy, y así deberíamos ser todos. Imaginaros una sociedad donde todos viéramos a este nivel, sería guay, ¿verdad? Pues a eso tenemos que aspirar, no ir a nuestra puta bola, o sea, ser guays y conectar. ¿Deberías dar un tema en cada live? Claro, debería. ¿Te imaginas? Sí, pero es que esto ya lo hago en mis formaciones. Vente a mis formaciones y vas a alucinar. Venga, vamos allá. A ver, yo espero no saltarme ninguna pregunta. Si me salto alguna, me la volvéis a hacer, porfa, porque para mí esto es un lío tremendo, ¿vale? A ver... Ya me he pasado, vamos. ¡Puf! Ay, no sé dónde estoy, chicos, chicas. A ver... Vale, se puede ligar en TikTok. Vale. Ya lo tengo. Desde hace mucho depresión y ansiedad. Pero soy feliz. Ya, pero trátatelo, porfis. Una cosa importante antes de seguir, que tengo aquí un mogollón. Aquí, en el link de mi bio, tengo regalos de formaciones gratuitas, tanto de emprendimiento como de atraer amor, como de liderar tu vida cuando vuelva a hacer pues otra vez el curso. Mis sesiones individuales y mi libro Estoy harta de ligar en internet, donde os explico un montón de cosas estas con ejercicios prácticos, ¿vale? Ahí lo tenéis en mi perfil. A ver... Esto ya lo he leído. ¡Qué mona eres! ¡Gracias! Esto es otra. Tenemos que aprender a recibir regalos, recibir elogios. Son regalos también, ¿vale? Soy de Perú, pero vivo en Granada. Yo estudié en Granada y soy de Valencia, pero vivo en Madrid. He visto mucho de tu vídeo y me encanta. Gracias. Me encantas cómo comunicas. Te pongas guapa. Gracias por tus lindas palabras. Das mucha seguridad. Muchas gracias desde Argentina. No encuentro la app ni tab. No entiendo esta pregunta. Si me la vuelves a hacer, a ver si lo entiendo mejor. Es verdad que tenemos que agradecer más lo que sí tenemos, si es que tenemos tantas cosas, y más, o sea, nosotros, o sea, de verdad, somos unos afortunados brutal. Mira, solo abrir el grifo y que te salga agua fría y caliente, esto tendríamos que decir todos los días, gracias, 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 de verdad. Yo quiero ser como tú, tan segura y natural, pero soy demasiado tímida. Lo que tú no sabes, porque no me has escuchado en mis ponencias, es que yo hasta los 20 años no hablaba casi. Soy tímida, soy introvertida y soy paz, persona altamente sensible. Pero me conozco muy bien porque lo he pasado muy mal. Así que todos los que habéis tenido experiencias difíciles, que sepáis que se pueden transformar en algo positivo. Soy como soy gracias a las experiencias que he vivido muy difíciles. Así que seas tímida, seas introvertida, seas paz, seas como seas, eres especial. Y ese es un sello especial que tienes, que no lo tienes que ocultar, ni tienes... La sociedad nos pide que seamos extrovertidos, pero no tenemos por qué ser extrovertidos. Se puede ser introvertido, yo soy introvertida, yo ahora dejaré esto, hablaré con mi amiga y me meteré con un libro en la cama, feliz de la vida a recargarme, porque llevo todo el día de jarana, entonces estoy descargada, ¿vale? Así que por favor, seáis como seáis, quereros un montón. Y se puede pasar de ser tímida e introvertida a hablar así, porque mi propósito es hablar así, y despertar a un montón de gente, ¿vale?
¿Qué pasa con los espejos? No entiendo esa pregunta. Una gran duda, no entiendo por qué los hombres huyen. Y no es porque los atosigue ni nada así. Uy, esto teníamos que ver en una sesión individual. Muchas mujeres, cuando los hombres están proveyendo amor, es decir, que están dándote atención, lo que haces es actuar casi como si ya fueras novia. Es decir, ellos te dan tres, tú das tres. Ellos te dan tres, tú das tres. Y en esto, cuando hablo de hombres, digo energía masculina, ¿eh? Esto aplicarlo, que puede ser una mujer con energía masculina, ¿vale? Que se me entienda, porque claro, luego. Entonces, la energía masculina necesita tener retos. Y si tú se lo das todo muy fácil, se aburren. Ya sé que esto me podéis poner verde, esto no es feminismo, esto no. Sí, vale, muy bien. Pero llevo 2 años estudiando esto y viendo. Y probando el no. Y probando el abandono. Y probando, o sea, viendo a ver cómo funciona. Y es tal cual. También es verdad que crear conexión con alguien no es tan fácil como nos han dicho en las apps ni nada. Hay diferentes tipos de relaciones. Está el wow, que es como. Este tío o esta tía encaja conmigo a la perfección. Y si ese wow no está en el mismo momento, tiempo y espacio que tú, lo tienes muy difícil. Así que lo que hay que hacer es nutrirse, quererse un montón, ¿vale? Para que cuando llegue esa persona, ojalá sea un wow y esté en el mismo momento. Pero mientras, tú te tienes que divertir en este parque de atracciones que es la vida. Y no estar a expensas de quiero encontrar pareja, quiero no sé qué, porque mi entorno ya se ha casado, ya he tenido hijos, ya he tenido esto y tengo prisa. En esa prisa, lo único que le estás diciendo al universo, a la fuente, a Dios, o como lo quieras llamar, es estoy escasa de amor. Tú cuando vibras en amor, amor por ti, agradeciendo, flipándote por la vida, de repente empieza a llegar amor sin que lo esperes. Aquí en TikTok, en Instagram, en el súper, sin parar. Así que tenemos que conectar con el amor para atraer amor, ¿vale? Tienes el poder de abrir los ojos y verlo todo más claro. Muchas gracias. Vamos, me encanta esto que me dices porque es mi propósito. A mí tus vídeos me ayudan a reafirmar más la decisión que tengo entre las manos ahora. Cuenta cuál es esa decisión, a ver si te podemos ayudar. ¿Qué harías si tu pareja no te quiere, pero no quiere que te marches? El foco no está en tu pareja, está en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres estar con alguien que no te quiere? ¿O quieres estar con alguien que se flipe por ti, que te mire con unos ojos de deseo y de admiración? Decide tú. Me encantan tus consejos. Si estoy de bajón, entro a tu perfil y veo tu. ¿En serio? Pues es que no se puede estar de bajón. Y el día que estés de bajón, te lo permites también. Y está bien, ¿no? Pero espero que no estés mucho de bajón, ¿eh? Porfa. Que somos muy afortunados. Sé que no son ellos, pero si no te. Pero si no te quiere. Ya estás tardando en largarte. ¿Qué harías si tu pareja? Otra vez, esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de. Nacida en Tarragona, he vivido siempre en Valencia, en un pueblito del interior que se llama La Liana, y ahora vivo en Madrid. Todo es un espejo, sí. No he ligado nunca algún consejo. Conócete. Y sal a la vida a disfrutar. Ya está. No necesitas más. Y no pide ayuda. Hola, por fin te pillo en un live. Qué guay. Hola, buenas tardes, mi dama hermosa. Saludos desde mi país, Chile. Ay, muchas gracias. Gracias. Es lo que hago, pero él no entiende que yo no encajo y prefiero aprovechar ese tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tus comentarios. Eres muy generosa, hay gente muy negativa y muy positiva. Donde pones el foco se hace grande. Aquí tenemos como un faro, ¿vale? Y entonces, imaginaros, cuando estás embarazada solo ves embarazadas. Cuando te sacas el carnet de conducir solo ves señales y coches. Cuando te compras tu coche de la marca Pum Rum Pum, solo ves ese coche. Si dices que hay mucha gente negativa, ¿tu foco qué va a buscar? Gente negativa. Sí, mira, cada vez que os digáis algo en negativo, pasarlo a positivo. Aunque no os lo creáis, a base de repetir, tu subconsciente lo vas a reprogramar, ¿vale? Entonces cuando dices soy un desastre o es que hay mucha gente negativa, ¿vale? Pues te apuntas en un papel. Hay mucha gente positiva que viene hacia mí a ayudarme y a quererme, por ejemplo. Y esto lo puedes escribir todos los días, si tienes narices, 25 veces. Y te lo lees con música que te flipe, que te encante, que te empodere, no sé, la banda sonora de Avatar o de, yo qué sé, de algo así que te encante. Y lo lees.
Hay un montón de gente negativa, positiva, perdón, que viene hacia mí a ayudarme y a quererme. Y venga, y venga, y venga. Entonces, ¿qué hará tu faro? Buscar gente positiva que te ayude y que te quiera. Pruébalo, comprobado. Lo aplicamos en mis cursos y lo explico mucho más, de manera más profunda, con ejercicios y demás, y es brutal. Mi pareja me fue infiel, dice que se arrepiente, pero no quiero hablar de eso. Piensa qué quieres tú, ¿vale? Y no achuches, y no tampoco obligues. Es decir, oye, mira, yo lo necesito hablar. Te dice que no, bueno, pues ya está. Oye, decide, mira, es que yo lo necesito, por favor, vamos a hablar. O si no, pues no estás ahí. Es que de verdad, no podemos obligar a nadie que haga lo que no quiere, pero a la vez nos tenemos que respetar que necesitamos nosotros. Me encanta tu contenido, gracias. Oye, mil gracias. A ver. Ya me he perdido otra vez. A ver. Oye, no sé lo que es. No sé lo que es una persona con TIP. ¿Trastorno? No sé qué impulsivo será, no lo sé. Ya, otra vez, no sé, se me ha ido hacia abajo. Oye, ¿qué hora es, chicos? Llevamos aquí casi una hora, ¿eh? Lo vamos a ir dejando. A ver. Venga, vamos. ¡Qué cantidad de preguntas tenéis aquí, chicos! Vale, venga, vamos allá. Me voy a concentrar. Venga. Mi pareja me fue infiel, dice que se arrepiente. Esto ya lo hemos hablado. Mi mujer es así. Soy muy positiva con los demás, pero no conmigo. Con los demás somos como... somos con nosotros mismos. Entonces, sí, con los demás lo estás fingiendo. Porque si luego tú te das caña, te tienes que empezar a hablar bien. No hay opción. Porque además, como piensas, como te hablas, luego ves el mundo. Así que empieza a hablarte bonito, por favor. ¿Qué harías si tu pareja... Esto ya lo he leído yo antes. Te agradezco mucho esta tarde. Necesitaba escuchar todas estas cosas. Hemos tenido una cita a Tinder aquí entre todos. Un besito para Chile. Echo mucho de menos a mi ex. Quiero verlo, pero no sé qué hacer. Sí que sabes lo que quieres hacer. Otra cosa es que te beneficie, ¿no? Nos tenemos que decir verdad. Y no nos decimos verdad. Nos escabullimos para no esto. Nos tenemos que decir verdad. Empiezo en una empresa el lunes. Enhorabuena. Estoy cansada de oír... Si no te quieres, no te van a querer. No se supone que... No. Si no te quieres, claro que te pueden querer. Vale. Otra cosa es que elijas adecuadamente. Pero amor hay como dinero. Vale. Amor hay un montón. Pero se trata de que encuentres tu wow. Y tu wow es una persona que tenga tus imprescindibles y que... emocionalmente congenies, que intelectualmente, sexualmente, ¿sabes? Se tiene que juntar un montón de cosas y no es nada fácil. Eso es, no me creáis nada de lo que cuento, mirar vosotros a ver, o lo que yo digo, qué hacéis, ¿vale? Muchas gracias. ¿Recomendando algún libro? Yo recomiendo el mío. Mirad, estoy harta de llegar en internet. Es para hombres y para mujeres. Y lo que hago es un repaso a la autoestima, con un montón de ejercicios prácticos y demás. No soy psicóloga. No, estudié políticas, he trabajado para consultoría, para tecnológicas, he trabajado en el Parlamento Europeo y demás. En el 2006 abrí mi primer blog y de ahí... pues he ido aprendiendo, siendo emprendedora, soy mentora de emprendedores, tenéis aquí un curso gratuito de emprendimiento donde comparto los secretos del networking y los secretos de un embudo de ventas que sirva. Aparte, me divorcié y escribí este libro, con lo cual yo ya sabía mucho sobre mentalidad de éxito, pero esto ya fue el remate.
Y tengo un curso también que se llama Lidera tu vida. ¿A qué me dedico? Soy emprendedora. Tengo una empresa que se llama Experienciar, como aquí, y tenéis toda la info aquí en mi perfil del libro, de las formaciones. Os regalo, bueno, pues una masterclass gratis, un training gratuito de una semana sobre emprendimiento. Y aparte mis cursos y mi comunidad de emprendedores para hacer networking. A ver. Sí, en la vida hay que dar para recibir. Estoy harta de vivir. Si no te quieres, no te van a querer. No te pueden aceptar aunque seas algo. Claro que sí. Nadie somos perfectos. Y yo también tengo inseguridades aparte. A base de. O sea, yo puedo estar muy trabajada, trabajo en esto, evidentemente. Pero yo hay veces que tengo momentos de inseguridad. ¿Pero qué os creéis? ¿Que somos robots? Aquí nadie somos robots, nadie somos perfectos. Y estamos todos aquí aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y el trabajo interno de conocerse y de relacionarse es un trabajo que nunca acaba. Mira, no, yo siempre doy lo mejor de mí y nunca recibo nada. No puede ser, no me lo creo. Si tú das lo mejor de ti, incluso poniendo límites a quien no aprecia lo que das, decir, mira, yo ya te he dado, no lo has apreciado, me hago valer, ¿vale? Vas a recibir, vas a recibir. Claro que sí. Pero dar lo mejor de ti es también en algunos momentos decir no. Decir no. O sea que esto de nunca recibo nada. Aquí ya puedes hacer una afirmación positiva. Siempre recibo más de lo que espero, por ejemplo, y te lo repites, y te lo repites, y te lo repites. Y entonces tu faro va a empezar a buscar esto. Si tú te repites, siempre doy y nunca recibo nada, tu faro va a empezar a buscar cosas para verificar eso. ¿Existe el karma? Todo lo que hagas se te devuelve. No lo sé si existe. ¿Me dices cómo pasar el duelo? Pasándolo, llorando, cagándote en todo, dejándote que la tristeza. La tristeza es el momento de estar hacia adentro, de conocerte, de poner qué es importante para mí, de quitar, de hacer la técnica del colador. Levanto y me quedo con lo mejor. El duelo es un momento de bajar al sótano, poner prioridades, técnica del colador, y salir más reforzado, aunque te falte tu ex, aunque te falte tu madre, aunque te. ¿Qué es lo que querría tu madre si se te ha ido? Que estés lo mejor posible. Pues abajo, prioridades. Vuelves a reorganizar tu vida y para adelante. Con lo poquito, con lo muchito que tengas, agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. ¿Cómo puedo ver mi link? ¿Veis que pone experienciar arriba? Le dais, ¿vale? Y ahí tenéis toda la info en www.experienciar/oli, ¿vale? Ahí tenéis el libro, los regalos que os hago, mis sesiones individuales, mis programas, el acceso a la comunidad. Desde Almería, me gusta como. Ay, a mí me encanta Almería. Y Cabo de Gata ni te digo. ¿Se puede iniciar una relación sin haber realizado el duelo de la relación anterior? Pues depende de cómo tú te sientas. Es que no, 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 esto no es. Y hay 3 semanas de no sé qué y luego tres. No, es que cada uno. Escúchate, escúchate. Momentos de calma, meditar. Ay, mira, a mí me encantan los haters. Mira, una vez en un directo me llamaron puta. Ahora me acaban de llamar muy vieja. ¿Pero creéis que me afecta en serio? Si es que me quiero demasiado, estoy muy trabajada. Pero imaginaros, las personas que te dicen esto, ¿cómo se deben sentir para decirte esto? O sea, deben estar fatal. Si yo estoy divulgando que, joder, que tenemos que ser una sociedad conectada, que nos ayudemos a todos y demás, solo puedo mandar a la gente que me dice cosas no agradables, mucho, mucho amor. Te deseo lo mejor. De verdad, te mando un montón de energía positiva y mucho amor. También soy paz. ¿Cómo manejarnos? Mira, ser paz, ser persona altamente sensible es maravilloso. Porque tu sensibilidad es, para algunas cosas, para el dolor, para los ruidos, pues es horrible. Para los gritos, para los sustos. Pero para todo lo demás, cuando estás saboreando un plato, cuando está la primavera, cuando escuchas música, es fliparse. O sea que por favor no veáis el ser altamente sensible como un defecto. El 20% de la población somos paz. Mirarlo como una característica más de vuestra personalidad, como si sois, no sé,
superdotados o oís más de un oído o tenéis un olfato muy desarrollado. No lo miréis como un defecto, que evidentemente tiene partes malas, como todo en la vida. Mirad la parte buena. El faro. Volvemos al faro. Me encanta tu contenido, me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Acabo de contar que es paz. ¿Es posible mantener una relación sana con una persona con TIP? No sé lo que es TIP. ¿Trastorno? No sé qué de la personalidad puede ser. No tengo ni idea, chicos. Yo lo que no sé, no hablo, ¿vale? Yo hablo de mi experiencia, todo lo que yo os pueda compartir. Genial, pero lo que no sé, yo no hablo. No me voy a hacer la lista. Soy, como veréis, bastante lista, pero de lo que no sé, ni se me ocurre meterme. Lo mejor es el miedo. Es el maestro. El miedo es deseo. Así que cuando veáis miedo, es una puerta a una nueva realidad que te va a hacer mejor y ser una mejor versión tuya. O sea que atraviesa miedos aunque cueste, aunque cueste. Vale. ¿Se puede ser infiel y amar a tu pareja? No te puedo decir porque nunca he sido infiel. Siempre he pensado. Cuando me ha gustado a alguien, he dicho, ostras, he pensado, a mí me gustaría que me lo hicieran. No, pues no lo voy a hacer. Y si alguna vez me plantease hacerlo, seguramente sería porque me gusta muchísimo y no puedo, y entonces se lo diría a la persona. O a lo mejor, si es una tontería, yo diría, ¿para qué voy a remover si ha sido una tontería? Pero esto es personal, ¿vale? Os estoy contando mi manera de hacer. Pero cada uno que se gestione, tenemos que ser responsables, no víctimas, ¿vale? Me encanta nutrirme de tus comentarios, me ayudan, gracias, tal cual, pero cuesta no darle lo que te apetece a quien te gusta. ¿Estamos hablando de sexo? Pues si te apetece, para adelante, ya está. Es que no se puede ser infiel si amas. Ya, pero en las relaciones hay momentos en los que estás más aburrido que una patata, porque llegan los hijos, porque no tienes tiempo para dedicar a la pareja, no sé, y ahí te creas un montón de confusión y mucho es de pensamientos, ¿vale? Entonces hay que analizar un poco esa parte de pensamientos. Yo en las sesiones individuales lo trabajo. Porque muchas veces lo que creemos de es que no soporta a mi marido, no sé qué, empezamos a mirar y pero si tú quieres un montón a tu marido. Lo que pasa que como le estás todo el rato corrigiendo, él se ha alejado y entonces ya no hay esa conexión, ¿no? Entonces esto hay que trabajarlo. Yo tengo un amigo que encaja un montón, pero solo amigos. Y me escribe mucho, pero tengo que pensar. Pues piensa. Y oye, decir me gustas es la cosa más guay del mundo. Puede ser me gustas para ser amigo, me gustas para algo más, me gustas para tomar un café. Pero no es un poco ridículo tener... Sí, es... Yo lo veo súper ridículo, totalmente. Pero la historia es que tenemos un cerebro prehistórico. Y entonces, por mucho que aboguemos por ser mujeres liberadas y demás, si tú hablas con la mayoría de las mujeres, tú dices, ¿pero tú qué quieres de un hombre? No, pues yo quiero decidir y quiero ligar yo. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Quieres que te monte una cita y que te diga, oye, he reservado en tal sitio y luego vamos al teatro? Y, ¡ay, eso me encantaría! ¿Ah? ¿Pero entonces? No, pero yo también lo puedo hacer. Sí, ya sé que lo puedes hacer, que eres una tía súper empoderada y eres la leche. Pero ¿qué te gusta? Que te cuiden y sentir seguridad, ¿no? Sí. Vale. Cuando hablo con los hombres. No, es que me encanta que las tías pues que tengan iniciativa y que me digan, ah, vale, genial. ¿Cuántas tías te han gustado luego así? No, ya. Te gustan más que tú puedas como proteger y tú te sientas fuerte, ¿no? Que no te hagan sentir débil. Sí. Estamos en la prehistoria. Y entonces tenemos un montón de inputs de, bueno, pues si te apetece acostarte, pues acuéstate y demás. Sí, genial. Yo no sé cómo funcionáis vosotros, pero yo cuando ficho, sé si quiero algo más, si es mi wow, es que directamente no me apetece acostarme y prefiero conocerlo más, ¿vale? Para tener esa conexión. Entre otras, bueno, voy a seguir este argumento. Cuando no me gusta tanto, pues no me importa tener una aventura. Teniendo en cuenta que en general la energía femenina se conecta cuando tiene sexo, segrega dopamina, serotonina,
que es básicamente la misma química que se segrega cuando te enamoras. Por eso mucho cuidado, sobre todo la energía femenina, cuando practicas sexo, porque la energía masculina no se vincula de esa manera tanto, se vincula con más tiempo y viendo que puede ir conquistando y sintiéndose libre, y la energía femenina se vincula en el sexo, cuando es buen sexo y encima te hace sentir segura y encima la persona es cariñosa y demás. Entonces, cuidadito a quién damos en nuestra sexualidad y estáis con la persona más liberal del mundo, ¿eh? Que no os vayáis a creer que ellos dicen, no, no, porque hay que esperar. No, 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 porque he leído, porque he estudiado, porque me he escrito un librito. ¿Vale? Entonces, estamos más en la prehistoria de lo que creemos y me jode mucho, me jode mucho. Pero es así. No es mejor ser tú misma, siempre hay que ser una misma. Sí. Pero no podemos dar absolutamente todo como si ya tuviéramos una relación al primero que pasa. ¿Vale? Pues esto es como la amistad. ¿Cómo vuestros mejores amigos o amigas, cómo se ha ido haciendo esto? Bueno, si es del cole, del instituto, no, pero en un curso, en un máster, en un trabajo, ¿cómo se ha ido haciendo esa relación? Poquito a poquito, a fuego lento. Oye, quedamos a tomar un café. Oye, oye, pues es que me lo paso súper bien con mi amiga Pepi. Bueno, pues voy a volver a quedar y voy a no sé qué. Y en eso se produce esa relación, ese mejor amigo, ese amor de amistad. ¿Por qué queremos acelerarlo todo? ¿Por qué? Es que es un poco absurdo. Los cocidos a fuego lento salen mejor. Menudo rollo. Madre, mira, y se me acumula. Me encanta tu contenido, gracias. Soy también de Tarragona. ¡Ah, qué guay! Yo desde Mallorca. Yo viví en Mallorca. Trabajé para el Ayuntamiento de Mallorca. ¿Cómo se gestiona ser paz? Pues diciendo, oye, mira, yo soy sensible. Yo estoy súper acostumbrada a que paso de la risa al lloro en un plis. Mis amigos ya lo saben. Me refiero. Saluda a mi amigo Robert. No sé quién es. Ah, el trastorno límite de. No tengo ni idea. Desde Barcelona. Eres genial. ¿Qué hago si una amiga con novio quiere volver a jugar conmigo y estoy a punto de caer? La responsabilidad es de tu amiga que tiene novio, no tuyo, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Oye, que a lo mejor estoy equivocada, no me hagas ni caso, pero aquí cada uno que sea responsable. Todo lo mejor del mundo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Me cuesta superar la frustración. Por ejemplo, me frustro mucho de no encontrar piso. Te frustras porque quieres controlar. Y dices, bueno, pues si el mes que viene no encuentro, ¿por qué no encuentro y por qué no? Suelta. Empieza a pensar, ¿y si no encuentro piso, qué cosas buenas me traerá? Y hace un listado. ¿Vale? Pues imagínate, me voy a ahorrar, me lo estoy inventando, ¿eh? 500 euros. Y además, fíjate, no dejo mi barrio. Y además, tú te haces allí esto, ¿vale? Y lo guardas. Pero este ejercicio es para soltar el control. Y cuando tú sueltes el control y tengas claro tu objetivo, que es encontrar piso, piso aparecerá. Ya me cuentas. A ver, me gusta un chico de TikTok soltero y le dije que siento por él y me dijo que no quiere. Pues ya está, bienvenido al no. Eres una valiente. Pero por lo menos has jugado al no. Podía haber sido un sí. ¿Cómo nos cuesta esperar a nuestro wow? Pues sí, pero hay que, pero pensar, va a llegar, pero mientras dedícate a pasártelo bien, por favor, es súper importante. Estaba por aquí para recordarte. Qué majo, mil gracias. ¿Te gustaría meterte en política? No, yo ya he trabajado en política, no, no creo en la política. No, no creo en la política. Para creer en la política, tendrían que haber gobernantes súper formados, conscientes, que no permitieran que se anunciasen cosas nocivas en la tele, no sé, que abogasen por la buena alimentación, por hacer deporte, por conocerse, por divulgar el amor hacia otras personas, no el miedo. Entonces, pues no soy ni de derechas ni de izquierdas. Sería de izquierdas, más bien, porque creo que todos debemos tener las mismas posibilidades, independientemente de dónde hayamos nacido, y eso depende muchas veces del entorno y de esto. Y sería de derechas porque entiendo que hay también
que apoyar a los empresarios y demás, ¿no? Pero no, no creo en la política y ya no, no siento, no, no, no contribuyo con el sistema. Creo que tenemos que ser individualidades que nos ayudemos entre nosotros. Ostras, chicos, lo vamos a tener que dejar, ¿eh? Que vamos, es que además me estoy quedando sin voz y esto no acaba y me sale fatal. A ver, ¿por dónde voy? A ver... ¿Qué opinas de encontrar a alguien en TikTok? Pues estupendo. Podemos ligar en todos los sitios, esto ya lo he contado. Qué bonito esto de una buena amistad, es como el mar, vemos el principio pero nunca el final. Tengo una amiga narcisista que no me la quito de la cabeza. ¿Qué hago? Contacto cero, si es narcisista. O como decían por ahí, juega un día pero desaparece luego. Lo que pasa es que te vas a conectar y entonces la vamos a liar. Debo hablarte... Debo hablarle a alguien que me dejó de hablar de la noche a la mañana. Si te dejó de hablar de la noche a la mañana, pregúntale, ¿te ha pasado algo? Si te sigue sin contestar, ya tienes la respuesta. Ha hecho un ghosting como una catedral, ¿vale? Y el ghosting, por favor, empecemos a comunicarnos de manera asertiva, de, oye, mira, no me interesas. Estuvo muy bien, pero me interesa otra persona. Y no pasa nada. Pero dejar en abierto hace daño a la otra persona porque normalmente lo que pensamos es, he hecho yo algo mal. Y el hecho, he hecho yo algo mal, esto mata, mata, mata. Estoy quedando seca, que lo sepáis. Venga, mi mujer en las redes sociales parece que le da... Buenas tardes, mi mujer en las redes sociales parece que le da más importancia a sus amigas. Date tú más. O sea, haz que se fije más en ti. Monta una cena romántica. Móntale una bañera con sal y pétalos y musiquita. Hazle un masaje estupendo que acabe en algo más estupendo, no sé. O sea, si tu mujer tiene el foco en no sé qué, haz que el foco venga hacia ti. Vas a tener que currar, no sé. Dile, mira, los jueves son de divertimento, le montas ese plan. Entonces, si se lo ha pasado bien, te va a decir, ¿y este jueves qué hay? ¿Qué hay? Le vuelves a hacer. Y te va a decir, ¿y este jueves qué hay? No, te toca a ti el siguiente jueves. Y así creáis conexión y creáis divertimento. Llevo 7 años dedicada a cuidar a mi padre enfermo. He dejado mi vida aparcada. No puedes dejar tu vida aparcada. Lo siento. No. Mirad. Hay ciertas leyes naturales que las comparto en mi libro, la ley del equilibrio. Hay una parte que es... Los padres y los hijos es como una montaña y un río que baja hacia abajo. Los padres tienen que cuidar de los hijos. Los hijos no tienen por qué cuidar de los padres. Lo siento, esto es así, ¿vale? Y está bien que lo cuides porque lo adoras y está genial, pero no puedes dejar tu vida aparcada. 7 años. No. Equilibra, habla con tus hermanos, con tus familiares, busca una persona que ayude. Me da igual, tú no puedes dejar tu vida aparcada. O por lo menos busca una hora al día donde te tomes un café con una amiga, pintes, hagas deporte, lo que sea. Pero tú eres muy importante en tu vida. No lo puedes dejar ahí, aparcada. Ningún hombre que he conocido reúne las condiciones que me hacen falta. Y es tan sencillo, protección. Ostras, pues si no, mirad. Hagamos un listado de lo que queremos que tenga la mujer y el hombre de nuestros sueños. Y cuando lo tengamos, así que somos muy exigentes, lo miramos y decimos, de todo esto que tengo yo, si tú no tienes ni la mitad, tienes trabajito. Pero lo que no podemos hacer es exigir al otro lo que no tenemos nosotros, ¿vale? Si quiero que sepa de vinos, que quiero que tenga máster, quiero... Tú tienes, pues ponte, ¿vale? Vamos a ser mucho más sensatos, por favor. Que no sé si es tu caso, que te he puesto de ejemplo, pero lo siento, que no sé si es tu caso. Pero es que me pasa un montón con un montón de gente que viene a las sesiones individuales. Digo, vamos a ser un poquito, ¿no? ¿Qué madura más interesante? Me acabas de llamar mayor. Estoy en la segunda adolescencia, ya tengo 44 años. A ver... Te veo cada día más bella, llena de paz. Gracias por tus consejos. También, muchas gracias.
Has perdido tu alianza, ella, pero si no tengo alianza. Ya me la quité hace tiempo. ¿Es posible tener una relación sana con una persona divorciada? Claro. No entiendo, claro. Llevo divorciada hace 2 años, salgo con un chico menor que yo, que vive en la misma calle. Pero mi ex, ahí me queda a mitad. Comenzó una relación, me sucede que se presentó como coherente. Me enganché y observo que no lo es. Sal de ahí. Sal de ahí. ¿Cuesta? Sí. Control de pensamientos. Cuesta un huevo. Pero yo te ayudo si quieres. Aquí mis sesiones individuales. ¿Qué es que estoy haciendo mal? No juzgo a nadie. No se me ocurre pensar si estás haciendo bien o mal. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede con las experiencias y con el conocimiento que tiene. No se me ocurre decir a nadie si está haciendo bien o mal. A nadie. No juzgo yo. Vamos, ¿quién soy yo para juzgar? Si dejo de estar con alguien, ex o rollo, lo saco de mi vida sin contacto. ¿Soy mal por ser tan radical? Si es lo que tú quieres hacer, yo no bloqueo a nadie. Yo no tengo contacto. Sí que alguna vez, con alguien que me ha gustado mucho, lo he silenciado en Instagram para que mi faro no lo cogiese, pero esto es que yo lo hago para cuidarme, ¿vale? Y luego ya lo vuelvo a esto cuando ya se me ha pasado. Es malo si tienes que decirte siempre planes a tu pareja, en plan proponer siempre tú y que él acepte. Tengo un vídeo en el canal sobre los beta y los alfa, ¿vale? Si a ti te gusta que él proponga, lo sientas y le dices, mira, cariño, me encanta hacer planes, pero me encantaría que un día hicieses tú un plan y sé que lo vas a hacer fenomenal. Eso sí, cuando lo haga, aunque no te guste, vas a decir que te encanta, ¿vale? Porque está haciendo un esfuerzo, está dando su mejor yo y entonces lo tienes que empoderar para que haga esto. Y esto me sirve para hombres, para mujeres, como sea, ¿no? Si tú le pides al otro que haga, si le pides que recoja la mesa y no la recoge como tú esto, por favor, no critiquéis. Cada uno tenemos nuestra manera de hacer, ¿vale? Un consejo, debo hablarle a alguien que me dejó de hablar con alguien que me dejó de hablar. Ay, no entiendo. Mi novio está enfadado. ¿Qué hago? Preguntarle por qué está enfadado para solucionarlo. ¿Qué tal, no? Estaría bien, ¿no? Comunicar, comunicar, comunicar. Ser asertivos. Conocí a un chico por una aplicación y después de 3 meses de hablar casi diario le dije que me gusta. ¿Pero os habéis conocido en vivo y en directo? Espero que sí, ¿no? Hola, buenas noches. Ah, mira qué bien. Él solo me respondió, ja, ja, ja. Entonces me alejé, pues muy bien. Pero claro, es que si solo os conocisteis y no en directo, chungui, ¿eh? Pero él sigue escribiendo en el diario. Please, me confunde. A ver, primero, si os habéis conocido. Segundo, si hace ja, 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 pero no dice que le gusta, bueno, déjalo ahí y ya está. Siga escribiéndole y mira a ver. Si te confunde, no es sano para ti. Tenemos que esperar a tener siempre paz mental. Entonces, deja las palabras y evalúa los hechos. ¿Qué te están diciendo sus hechos? ¿Está comprometido contigo, a conocerte más, a quedar, a tener algo más? Depende de lo que tú quieras, porque a lo mejor es que tú solo quieres pues un divertimento, o a lo mejor quieres algo más. Hechos, hechos. Y sobre todo, por favor, esto también os lo he dejado en un vídeo en mi canal. Invertir en las personas que invierten en vosotras. ¿Y los flechazos? Pues estupendos los flechazos. Tenía una antes del amor que tenía de padre ahora. Como si nada. No entiendo muy bien la. ¿Apoyarías a una ONG? Claro, yo todos los meses apoyo a una ONG y doy dinero. Claro, apoyé. Sí, claro, todo el mundo, ¿no? Que está en su sano juicio. Quiere ayudar a los más, no sé, a los que lo necesiten. Nací en Tarragona, sí. Me encanta tu contenido, me siento paz y nadie lo entiende. Me siento mal. Con las malas palabras. Bueno, bienvenida al club. Pues si no te entienden, pues oye, que te entiendan. Empieza a explicar cómo son los PAS. Ya está. Es que no. Las palabras crean imágenes en nuestra cabeza. Por tanto, es muy importante que cuidemos las palabras. Esto es como la base de la programación neurolingüística. ¿Qué me dices de tener una relación con alguien que tiene los mismos problemas de pareja? Pues chungui, ¿no?
Un beso para Chile. ¿Crees que se puede encontrar la persona que realmente te haga clic? Claro que sí. Bueno, yo espero encontrarla. Yo sí, o sea, yo tengo claro que vamos, que hay alguien. Y va a ser la leche. Va a ser guau, guau. Vamos. Me produce ansiedad cuando me gusta a alguien, no tengo control de la situación. ¿Eso es malo? No, es lo normal. Cuando inicias una relación, no sabes si le gustas, no sabes, te crea ahí un desajuste y es normal que lo pases mal. Esto de las películas de hoy es que los inicios son preciosos. Los inicios es una incertidumbre brutal, o sea que es normal. ¿Qué te hace especialmente feliz? Que no sea nada material. Todo. Todo. El sol de hoy, estar ahora con vosotros, ahora me voy a tomar un vino virtual con otra amiga, acabo de hacer una entrevista con gente de Perú, no sé, todo lo bueno que tenemos. ¿Cómo saber si le gusto? Mira los hechos y mira si invierte en ti. Me llamo Claudia, no sé por qué salgo con otro nombre. Pues no sé, en tu perfil te habrás puesto otro nombre. Sí, vete a descansar. De verdad estoy ya cansada. Me notáis ya. Me gusta tu. ¿De dónde eres? Soy de. Nacida en Tarragona. He vivido siempre en Valencia. He vivido ahora en Madrid. Es malo que una. Yo proponga siempre los planes, aunque mi pareja siempre diga que sí. Ni bueno ni malo. ¿Cómo te hace sentir a ti? Hola, la respuesta de la mujer con las redes sociales. No, no sé. Hola, Linda, ¿qué opinas de una persona que lo da todo? Chicos, si no me escribís bien, entre mi cansancio, que me ponéis todas las letras juntas, no. A ver, muchas gracias por dedicar tiempo de experiencias en los cantos extraños, eres genial. Es muy guay, pero escuchadme. Nadie es extraño, todos estamos conectados, todos somos súper parecidos, todos queremos cariñitos y amor. Y no somos nada especiales y a la vez somos muy especiales. Así que no sois extraños. Hola, buenas tardes. Perdí a mi chico hace 10 meses y siento que aún no me he permitido derrumbarme. Pues cuando tenga que ser, será. A ver, qué guay poder oírte más de 30 segundos como en los vídeos. Voy a prepararme para alucinar. Le cuesta placer, aunque lo intento, no encontrar tiempo para dos. No es fácil. Que acaban. Se acaban cansa. Chicos, os lo juro, ¿eh? Tenéis que pensar bien la pregunta si queréis que os conteste con esto. Mirad lo que dice aquí Marta GS78. Dice, encontrar tiempo para los dos no es fácil. Si tú dices encontrar tiempo para los dos no es fácil, ¿qué va a pasar? Que no va a ser nada fácil encontrar tiempo. Así que empiezo a decirte, encontrar tiempo es fácil porque ves alguna serie de Netflix. Ahí, ahí, la cantidad. Por favor, hacer este ejercicio y me escribís en un comentario o en Instagram en experienciar barra baja. Y decidme cuántas horas dedicáis a Netflix a la semana. Y luego no me digáis que no tenéis tiempo ni para pareja, ni para hacer cursos, ni para hacer deporte, ni nada. ¿Vale? O sea, Netflix, maravilloso para desconectar un día que has tenido un mogollón mental. Por ejemplo, yo ahora, ¿no? Que he tenido una entrevista, luego he tenido esto, ¿no? Que voy a acabar con la cabeza así. Estaría guay ponerme una película de Netflix, ¿vale? Y así desconecto y está bien. Pero por regla general, o sea, entretenerte en tu vida es la cosa que nos han dicho que es buena y no es nada buena. Invierte tiempo en ti, en formarte, en aprender a pintar, en saber más cosas que te aporten, que te permitan ser más feliz, tener más paz mental. Por favor, parad de entreteneros, formaros, formaros. Venga. Acabo de verte, ¿me puedes explicar un poco a lo que te dedicas? ¿Me puedes explicar un poco? Mirad, ahora os explico lo que queráis, pero de verdad, en nuestras conversaciones, en nuestras maneras de hablar, en nuestra manera de interactuar, qué importante es el gracias, por favor, aplicar amabilidad, calidez, ¿vale? Un comentario como, acabo de verte, ¿me puedes explicar un poco a lo que te dedicas? Me da ganas de decir, bye, hasta luego. Ostras, vamos a ser un poquito cálidos, ¿no? Vale, os explico a lo que me dedico.
Soy emprendedora o empresaria, tengo una empresa que se llama Experienciar, estudié ciencias políticas, no soy psicóloga y me ayudo a la gente que tenga mentalidad de éxito a que despierte y conecte con ellos mismos, con su esencia, con lo mejor de ellos para brillar. ¿Y cómo lo hago? A través de tres programas. Uno, de emprender, tener más fuentes de ingresos, aparte si trabajas por cuenta ajena o si eres emprendedor. Soy mentora de emprendedores, vivo de mi negocio. Llevo 12 años emprendiendo, con lo cual a mis alumnos doy absolutamente todo lo que yo he aprendido en estos años a través del marketing online. Dos, hace 3 años me divorcié, escribí un libro que se llama Estoy harta de ligar en Internet, donde enseño a tener una autoestima bien cimentada para atraer buenas relaciones. Y tres, mi programa Lidera tu vida para tener mentalidad de éxito y conseguir, pues, liderar tu vida y conseguir tus sueños y sentirte súper bien. A esto me dedico y por eso en este canal comparto un montón de contenido para hacerte pensar y para hacerte sentir muy bien, ¿vale? Venga, vamos allá. Que ya quedan poquitas. No sé dónde me he quedado. No soy coach, no soy psicóloga. Estudié políticas, he trabajado en el Parlamento Europeo en Bruselas, he trabajado en consultoría, he trabajado para Microsoft, para Nokia, para agencias de publicidad y he organizado eventos. Tengo blog desde el 2007 y comparto todo lo que a mí me ha servido a vivir de mi propósito, que es despertar a la gente, dar ponencias, dar formaciones y hacerte ver que tienes más potencial del que crees creyendo en ti. Venga. Vale. Un saludo desde Castellón, un besazo desde Madrid. A las personas que te critican por todo, lo único que les deseo es que lleguen a la vejez. Me acabas de llamar mayor. Pues estoy, vamos. ¿Eres coach? No soy coach. Llevo hablando algunos meses con un chico y tal, pero por mi parte, sin más. Es que además, él vive en otra ciudad y no sé, tampoco lo he visto nunca en persona y me da cosa quedar con él. Por favor, si estás hablando con una persona un montón de tiempo, queda y punto. Porque si no, empezamos a idealizar. Incluso cuando conocéis a alguien en una, por favor, a los 2 días quedar. Es absurdo esto es que no tiene ningún sentido de estar idealizando y hablando por chat, ¿vale? A ver. Estoy en una relación a distancia, ¿qué opinas? Pues estupendo, si es que está todo bien. Paso del te quiero, te amo, a desaparecer de la noche a la mañana. Me dejó descolocadísima, no me extraña. ¿Vale? ¿Qué tienes que aprender de esto? Empieza a escribir. ¿Qué tengo que aprender de esto? Que no es mi culpa. Que la otra versión no la sé. Que no supongas. Que no juzgues. Ya está. Se ha ido, otro mejor vendrá para ti. Punto. Y mientras, cuidarte, cuidarte, quererte, quererte. Y esto te lo digo yo. No es tu culpa. ¿Vale? Él se ha ido o ella por algo que le ha pasado, porque ha aparecido otra persona, porque ha tenido un problema familiar, porque tiene una enfermedad, no sabemos, ¿vale? Si quieres le preguntas, oye, ¿estás bien en ese momento? Que no, pues ya está, pero no es tu culpa, ¿vale? Estoy en un momento que no, ni, que no sé ni lo que quiero, entiendo. He decidido estar sola, pero a veces estoy en una relación a distancia, ¿qué opinas al respecto? No. Tienes cara y una voz muy dulce, muchas gracias. Todo está en ti. Ponte gafas si no lo ves. Porque cuando estás a punto de olvidar a alguien, va y te agrega. Porque lo has soltado. Cuando lo sueltas, pues el universo dice, por si acaso, venga, vamos a probar si realmente lo has olvidado. Vamos a ver. El universo te pone pruebas para ver si realmente lo quieres, si no lo quieres, ¿vale? Por eso tenemos que aprender a surfear en la vida. Chico me habla solo cuando quiere verme. Me dice que no tiene tiempo para hablar por WhatsApp. Joder, qué bien se lo ha montado. ¿Tiene servicio a domicilio? ¿Va a tu casa o vas tú a la suya? Qué guay, ¿no? Qué maravilla. ¿Y tú? Si la historia no es lo que quiere él, ¿tú qué quieres? A no ser que sea un virtuoso y te dé unos momentos de placer brutal, elige tú qué quieres. Y ya lo he dicho antes. La energía femenina se vincula cuando tienes sexo porque segrega dopamina y serotonina y es lo mismo que en el enamoramiento. Mucho cuidado a quien damos esa parte de sexualidad porque hay parte de mujeres que se vinculan así, ¿vale? O sea que cuidadito, ¿eh? Yo estoy con un chico y además es que él te lo está diciendo, claro, no, es que no quiero hablar, solo quiero pim pam pum.
Si a ti te cuadra, genial. Si no te cuadra, sal de ahí, porque si no, la vas a liar. Yo estoy con un chico el que estuve en el pasado y ahora ha mostrado más interés, pero casi... Vale. Soy viuda, yo pongo de mi parte, pero ellos se cansan. ¿Por qué se cansan? Esto tendríamos que trabajar en una sesión individual. Me tendrías que contar más para ver y yo te diría. Lo pasamos muy bien, pero es raro y no se fueron las ganas de verlo. Eso es lo mismo del servicio a domicilio, ¿no? Ya. Pues a no ser que sea un virtuoso, ten cuidadito, ¿vale? Porque esto de tener la chorro agenda de virtuosos es maravilloso, pero si encima no es virtuoso, es servicio a domicilio, cuidado, ¿eh? Siempre soy yo la que dice de hacer planes y él dice que sí. No sé si es malo, mis amigas dicen... Ay, cuidado con las amigas, por favor, cuidado con las amigas. Las amigas te quieren un montón, te cuidan un montón, pero te van a decir todo desde su experiencia como si fuese el credo. Cuidado, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Hazte caso a ti. ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? ¿Vale? Qué raro porque ellas con sus parejas están 24 horas y yo voy a dejar a mi pareja una vez cada semana. Vamos a ver. Hay 3.000 tipos de relaciones y en esta sociedad nos han dicho que tenemos que dormir con nuestro marido en la misma cama, aunque ronque, tenemos que vivir en la misma casa, en la misma ciudad. Hay 8.000 tipos de relaciones. Haz tú la que a ti te venga bien. Porque si solo estás viendo a tu pareja una vez a la semana porque a él le cuadra, alarma. Si es porque a ti te cuadra, pues genial. Lo siento, yo me voy a poner de tu parte. Es que al otro no lo conozco. Y yo quiero que te cuides tú que estás aquí. Así que, mira a ver, da igual lo que digan tus amigas, tu abuela, tu familia, yo, da igual. Lo importante es lo que tú quieras. Así que plantéate tú, hazte tú la pregunta, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Cuáles son mis imprescindibles? ¿Vale? Y desde ahí actúas. Yo, con dejar de trotar por Europa, me conformo. Disfrutar los que podéis, el sol, las tapas y el idioma. Bueno, y los que estamos aquí también querríamos ir a Bruselas, a Ámsterdam, ¿dónde estás tú? O sea que todo tiene su parte buena y mala. Eres muy buena en lo que haces, se aprende mucho. Muchas gracias, esto no hay cosa que me pueda hacer más feliz. Gracias por compartir tus conocimientos. A mí me encanta tu manera de transmitir lo que te... Hola. Llevamos 5 citas y todo va en buena armonía. Estaré esperando que tome iniciativa de proponer. ¿Eres hombre o mujer? Ay, chicos y chicas, por favor, poneros vuestro nombre en vuestro esto y poner una foto que yo os vea. ¿De verdad? Es que incluso para ligar cuando liguéis con otros, es que no se os ve. A ver, AG01011, no sé. Y luego, el esto está, creo que eres un hombre, pero es que no lo sé. Poner una foto de perfil que se os vea con un nombre. Alejandro, Pepito, Pepita, como sea. No, es que no te puedo, es que de verdad, no te puedo aconsejar porque no sé si eres hombre o mujer. Si eres hombre, propón. En las relaciones, la energía masculina, estoy diciendo hombre y mujer, lleva la dirección y la energía femenina lleva el ritmo, ¿vale? Así que, si eres hombre y te apetece, propón algo guay. Hola, preciosa, qué gusto verte en directo, me encantan tus vídeos, mil gracias. Entonces, ¿qué hago? Es que por lo menos hasta verano no le veré. Ya estamos. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Te pregunto ya a ti, ¿qué vas a hacer? Ahora te sientas contigo misma o mismo, porque otro que... Hola, my friends, y sin foto de perfil, no sé si eres hombre o eres mujer. Entonces, te sientas contigo misma o mismo y dices, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Qué me vibra? ¿Qué me apetece? ¿Qué...? Esto, ¿vale? Menos Netflix y más sentarte, tener una cita contigo misma o mismo. ¿Debo hablar con alguien que se fue sin decirme nada? ¿Qué le dirías a tu amiga? Sí, háblale, se ha ido sin decirte nada, con una falta de respeto y falta de educación total, pero sí, háblale, sigue yendo detrás, porque como te gusta, ¿qué le dirías a una amiga? Piénsalo. Cuando no sepáis qué hacer, pensad, ¿qué le diría a una amiga o un amigo? O otra cosa es, ¿qué haría si me quisiera? Si realmente yo me amase, ¿qué haría? Las dos preguntas son la leche, ¿vale? Venga, vamos, eres un montón de inteligente. Bueno, no estoy mal, o sea, soy listilla, pero también me he curtido, he leído libros, no sabéis, y he tenido muchas experiencias, he vivido en diferentes sitios. Me enamoré de ti, no lo creo, pero bueno, gracias.
Lo dejé con él, que era mi chico hace 2 años y todavía intenta estar presente hasta niveles increíbles. Pues, Robert, ahí tienes la función tú de poner límites si no quieres más, ¿vale? O si te hace agradar, pues genial. Gracias por tu consejo, más claro imposible. Dejé a mi ex y no me arrepiento, pero a veces me vienen pensamientos suyos. ¿Por qué ocurre? Joder, porque has tenido una relación con esa persona y nos vinculamos. Está bien. Poquito a poquito le irás dejando, mete nuevos inputs, haz nuevas cosas. He decidido eliminar todo el contacto en común. Bueno, pues si a ti esto te hace bien, pues ya está. Y aún así ellos me intentan decir que no soy maduro. Si para ti es necesario esto, diles que necesitas tiempo, que los aprecias un montón, pero que te entiendan. ¿Vale? Para olvidar a los ex muchas veces hay que tener contacto cero. Muchas gracias por lo que me decís. No entiendo portugués. ¿A qué vos se fa? No, no entiendo, lo siento. ¿Es normal que aún recuerde a mi ex? Claro, evidentemente. Saludos desde México. Chicos y chicas, no somos robots, ¿eh? Somos personas. Por eso es tan importante que nos conozcamos. Amo tus directos. ¿Qué días haces? Oye, voy a poner un día. Os lo prometo que voy a poner un día. Lo que pasa es que hay veces que tengo energía y otros no. Entonces soy un poco así silvestre. Pero venga, voy a intentar poner un día, ¿vale? Os lo prometo. Yo os lo anunciaré en mis vídeos, o sea, quedarme a seguir. ¿Sabes? La primera vez que te escuché me hice reaccionar y cada día estoy recuperando mi amor propio. Hay gente que cuando me escucha se enfada, pero yo lo sé, porque hago preguntas ahí un poco a traición para que penséis. No quiero que me sigáis y que hagáis lo que yo digo. Quiero que penséis vosotros mismos. Es que yo creo en vosotros. Wow, ¿cómo puede ser una persona que prefiera perderte antes que aceptar tu vida anterior? ¿Cómo puede ser que una persona prefiera perderte antes de aceptar tu vida? ¿Pero por qué te preguntas? ¿Por qué te preguntas ese tipo de cosas que no te hacen más que daño? Piensa, ¿esa persona me ha dejado ir? ¿Ya no soy para él? ¿O me está rechazando? ¿Lo tengo que dejar ir? Y otra cosa mejor vendrá. Es una nueva oportunidad, aunque ahora te cueste, ¿vale? Para hacer cosas nuevas. Si no quiere estar, es que hay que dejarlo y todos hemos tenido que dejar a personas que nos gustaban. Me encanta tu psicología, yo la suelo utilizar así, eres muy máquina. No sé, tengo mucha experiencia, supongo. No, no me metería en política, no creo en la política. ¿Qué hacer con una persona celosa? Que es que tú no puedes cambiar a nadie. Los celos muchas veces es inseguridad, así, o porque ha tenido una experiencia difícil y entonces tiene miedo a perder, al abandono, entonces que se trabaje. A mis 52 años he encontrado la serenidad. Me ha costado. Te necesitaba en mi adolescencia. Y yo me necesitaba a mí en mi adolescencia. ¿Qué te crees? Madre mía, si yo te contara. ¿Cuál es tu opinión de forma resumida sobre el feminismo actual? Pues que es necesario, que las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos derechos. Y aunque mucha gente cree que ya tenemos los mismos derechos, no cobramos igual. En la casa las tareas no están de manera equitativa y la sociedad está hecha para que recaiga todo mucho más sobre la mujer. Así que falta mucho por hacer y es la función de toda la sociedad, hombres, mujeres, educación en los coles y demás. Así que, aunque creamos que incluso las mujeres somos feministas, muchas veces tenemos cosas machistas porque están en todo, absolutamente todo en nuestra sociedad. Gracias, un abrazo. Un chico que me tiene confundida, no sé si le gusto o solo es amable. Mira sus hechos. Si te busca, si quiere quedar contigo, si no, no le gustas. No soy psicóloga, no soy coach. Os muestro toda la experiencia que tengo como emprendedora, como persona que ha viajado en un montón de sitios y como persona que ha vivido momentos difíciles y que siendo tímida, introvertida y paz, fijaros, estoy aquí dando una mini ponencia para, vamos, mi marido me prohíbe hablar con el padre de mi hijo porque en su día se portó mal. Bueno, a lo mejor tiene una justificación. No lo sé, pero nadie tenemos derecho a ser dueños de nadie, ¿vale? Ni los padres sobre los hijos, ¿vale? Yo a mis hijas les doy lo mejor que puedo, pero sé que el día de mañana, cuando tengan 18 años, si se quieren ir, no me quieren hablar, quieren desaparecer, tendré que respetarlo.
mi función como madre es darle todas las herramientas. La mejor herencia que puedo es darle valores, autoestima, independencia, resolución de problemas y demás, pero luego solo volverán a mí si realmente quieren. Entonces nadie manda de nadie. Tú tienes libertad para hablar con el padre de tu hijo, pero cuidado, evidentemente, porque a lo mejor tu marido te está diciendo, oye, protege a tu niño o protégete a ti, porque al final te hace la envolvente y ocurre algo malo, no lo sé. Pero si lo estás diciendo aquí es porque te preocupa, decide qué quieres hacer con tu vida. Tú eres la directora de tu película, pero por favor, sé responsable, sé resolutiva y sé consecuente con tus actos para que te beneficien. Pero si es bueno para ti hablar con el padre de tu hijo o para tu hijo, hazlo, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? Que aquí podemos, no sé de qué estoy hablando, si estoy hablando de maltrato, si estoy hablando de persona que es muy tóxica, no tengo ni idea. O sea que, por favor, es tu responsabilidad, nadie te tiene que decir si te deja o no te deja, es tu responsabilidad hacer lo mejor para ti y los tuyos. Yo nunca entenderé porque, chicos, o sea, ya, lo siento, es que no voy a tener, o sea, es brutal, pero es que no me da tiempo. O sea, voy a estar 5 minutos y cierro el chiringuito, ¿vale? Yo nunca entenderé por qué le pregunté tantas veces y se acabó todo. Nunca me contestó. Pues le cuesta hablar. Pues si es para ti importante, habla. No me entero lo que me decís. ¿Crees que los celos más que por inseguridad es porque se cree el ladrón que son todos estos? No, los celos es inseguridad total, yo creo. O también, bueno, también puede ser por eso, pero no sé, no. No. No, o sea, no me creo. Si me estoy dando cuenta y despertando espiritualmente con 18 años, estoy a tiempo, no voy a responder. O sea, estás en el inicio de tu vida, estás a tiempo total. Se te nota lo de tímida, pues genial. ¿Debo hablarle a alguien que dejó de hablarme sin más? Pues no. La experiencia es la mejor psicología. Nadie puede prohibir nada a nadie. Soy psicoanalista y es muy lindo escucharte. Hablas muy claro y con mucha lógica. Muchas gracias. Hola desde Barcelona. ¿Qué opinas sobre el ghosting? Que es una caca. Que es una falta de respeto. Tenemos que hablar todos y comunicarnos de manera asertiva para no hacer daño al otro. Y cuando alguien os deje de hablar, por favor, nunca penséis que es vuestra culpa. ¿Vale? Porque si es vuestra culpa, que menos que la otra persona te diga, mira, es que no hay conexión, es que he conocido a otra persona, lo que sea, ¿vale? Y lo dejamos aquí, ha sido un auténtico placer. Por favor, todo lo que yo os pueda ayudar, de mil amores, sabéis que tenéis aquí el link, os he dejado ahí regalos para quien quiera aprender, para quien quiera una masterclass para traer amor del bueno, para quien quiera que le avise en la siguiente formación de Libera tu Vida. Muchas, muchas gracias. Estoy sin voz, prometo hacer un vídeo para avisaros cuándo voy a hacer más directos, que veo que os ha gustado mucho. Un besazo enorme y mucho, mucho amor. Cuidaros, conoceros, y aquí cerquita estoy para lo que necesitéis. Aquí, link en mi bio. ¡Mua, mua, mua! Mucho amor.